Me gustaría saber dónde se ha metido mi hermanito Flip. ¡Eh, Flip! ¡Flip, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Flip? ¡Flip! ¡Eh! ¡Ah! Tiene que estar por aquí. Se nota dónde ha comido. Vaya, se ha dado el gran festín. Un trabajo limpio, hay que reconocerlo. Pero ¿dónde estará? ¡Ay, por fin lo veo! ¡Ya voy, hermanito mío! ¡Ay! Vaya, vaya, con que este es mi hermano Flea, quien todos saludan con tanta alegría. A mí me parece el payaso del barrio. ¡Qué, qué tripa que tiene! ¡Qué barbaridad! Sí, el otoño es la época de cosecha, pero no hay que llenarse tan indecentemente. Tiene un sombrero muy elegante. ¡Ah, sí, tiene un aspecto mucho más divertido! A mí me sentará muy bien. Hoy no ha cambiado absolutamente nada, durmiendo como un lirón, como siempre. Comer y dormir, comer y dormir, comer y dormir. ¡Qué vida! Cierto estoy, ya no puedo comer más, ya no puedo comer más. ¡Hermano! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién me llama, hermano? ¿Quién me llama, hermano? ¿Hermano a mí? ¿Quién? ¡No me digas que te has olvidado de tu hermano Flap! ¿Mi hermano Flap? Puede que aún estés un poco dormido, pero yo soy tu querido hermano Flap. Ah, sí, Flap. Vaya una manera de saludarme. Después de todo, somos hermanos y hemos crecido juntos, ¿no? No me digas. Según recuerdo, éramos más de 30 hermanos cada vez que pienso en la pobre mártir de mi madre. ¿Y cuándo te marchas? Hoy el chistoso de la familia siempre he sido yo. Pienso quedarme por aquí 2, 3, 4, 5 semanas. Ya veremos, ya veremos. No me disgustaría que te fueras un poco antes. ¡Eso ya lo sé! Voy a echar un vistazo por los alrededores. Es tan oportuno como un sapo en la sopa. ¿Dónde está mi sombrero? ¡Qué gracia! ¿Con que no quiere estropear su buena reputación? ¡Qué divertido! Ahora tengo su sombrero y todos creerán que yo soy Flea. Habrá un montón de sorpresas para todos y... ¿Qué es esto? Parece el capullo de un gusano de seda. Vaya, el principio del hilo. Deshacer un capullo es divertidísimo. Tira, se tira, se tira, se tira, se tira, se tira. ¡Ay, ay, ay, ay! Flip, ¿qué estás haciendo? Se tira, se tira. Fuerte, un poquito más fuerte y así se tira, se tira. Sí, hombre, muy bien. Hola, pequeña mía, me alegro de verte. Flip, ¿a qué estás jugando? ¿Y ese hilo qué es? Es un juego muy divertido, pero muy secreto. ¿Por qué no me lo dices? Soy tu mejor amiga. No sé, no sé. ¿Te gustaría hacerlo tú? Claro que sí, pero enséñame cómo se hace, Flip. Pues es sencillísimo. Solo consiste en tirar del hilo. Y cuando se termine ocurrirá algo interesantísimo. Entonces déjame tirar, Flip. No sé, no sé si dejarte. Yo inventé el juego y lo considero como algo exclusivo. Venga, dame el hilo. Yo seguiré tirando. Anda, Flip. Ay, soy tan débil que cuando me insisten no sé negarme. Muchas gracias, Flip. No hay que hacer más que tirar del hilo. ¡Eso es! ¡Tirar y tirar! ¡Claro que sí! ¡No es tan difícil! Vamos a ver qué pasa si sigo tirando del hilo como él me ha dicho. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Thank you.
el hilo que he utilizado para hacer mi capullo. Vaya un lío que he armado. ¡Oh! ¡Yo no lo sabía! ¡Lo siento mucho! A lo mejor puedo ayudarla en madejarlo otra vez. ¡Permítanme! ¡Permítanme! ¡Así no se puede! ¡Dámelo! Lo siento muchísimo, créame. ¿Qué puedo decirte? Lo hecho, hecho está. Procura que no vuelva a ocurrir. Y ahora tengo que empezar desde el principio. Y si tengo mala suerte, cogeré un resfriado. ¡Ach! 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 Pero bueno, ¿cómo ha podido Flip hacer una cosa así?